Registro personal. Especialista de la misión Kate Ward. Equipo de respuesta y evaluación frente a contactos conscientes. Siempre nos hemos preguntado si estamos solos en el universo. Lo hemos observado y explorado, pero no hemos encontrado nada. Hasta ahora. Control de misiones cara a la Hermes. Comprobación de estado. Sistemas activos. Trabajamos en una solución para el requerimiento de alimentación del escáner. Informaremos. Entendido, Hermes. Mantenednos al tanto. Kate, tenemos un problema. ¿Pasa algo con el escáner? Hemos subestimado los requerimientos de alimentación necesarios para atravesar el casco del metaedro. A Mike se le ha ocurrido una idea, pero necesita ayuda. Está en el laboratorio, te lo contará allí. Voy para allá. Tuvo suerte de que Robinson nos interrumpiera. Estaba a punto de ganar. El día que Tam y yo nos graduamos y decidimos unirnos al programa espacial, nunca pensamos que llegaríamos a ver objetos alienígenas en el espacio. Fiesta tras el entrenamiento de supervivencia. Necesitábamos desconectar. Meses desde que el objeto alienígena conocido como Metaedro apareciera de repente sobre la atmósfera de la Tierra. La misión de la Hermes es preparar el encuentro e intentar entablar contacto. Esta mañana conseguimos entrevistar de forma exclusiva a Richard Robinson, comandante del recién formado equipo SCAR. No se la pierdan esta tarde a las 7 en Newsline. Kate, creo que he descubierto la forma de obtener la energía necesaria para el escáner. He vinculado los escáneres directamente a los motores. ¡Guau! ¿Directamente? ¡Qué osado! Creo que funcionará, pero tenemos que encontrar el modo de iniciar el proceso con unos 500.000 voltios. ¿Todavía tenemos las soldadoras SLD-26 en la sala de equipamiento? Sí, creo que tenemos una o dos. ¿Por qué lo...? ¿Quieres modificarlas para disparar una descarga eléctrica de alto voltaje? Y me llamas osado a mí. Vaya. Fabricar un módulo de rieles en la unidad de impresión portátil. Ya está. Debería ser lo suficientemente resistente para dirigir y concentrar la corriente eléctrica. Todo esto va junto.
Solo me falta una fuente de alimentación. Primero tengo que ajustar la frecuencia de la bobina de Tesla. Veo que hoy el señor Jefferson está en el laboratorio. Claro, nunca me marcho de mi planeta sin él. Lista. Ahora me toca calibrar el voltaje de salida. Parece un arma espacial. Solo es una herramienta. Es un vector energético por rieles de aceleración que lanza corrientes. Uy, qué largo. Vamos a llamarlo Vera para abreviar. Mira que te gusta ponerle nombre a las cosas. Pues Vera será. Mike, estoy delante del reactor. ¿Cuál es la mejor manera de alimentarlo con corriente adicional? ¿Ves los tres nodos positrónicos que rodean el núcleo? Una descarga en cada uno de ellos debería bastar. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Katoru Hito, aqui temos um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Apunta aos nodos positrônicos. Eu vim trazer esse jogo, que esse jogo tem uma pegada de Mass Effect com Souls-like, né? Deixa eu ir aqui. Necessitamos um pouco mais de corrente para a reação. A disparar al núcleo, directo al meollo. Eso no suena para nada peligroso. Funciona. Estoy dirigiendo el exceso de corriente directamente al escáner. No te he visto disparar así desde el campeonato de fusiles universitario. Ya, me acuerdo de cómo me arrebataste la victoria. ¿No lo vas a olvidar nunca? Buen trabajo. Doctor Ward, Doctor Yoshida, vengan al puente. Es hora de ver el interior de nuestro invitado alienígena. Bom, eu tô jogando esse jogo em Full HD. Vera em la sala de equipamento. Já hecho su trabajo. Triste. Deixa essa arma aqui. É, esse jogo tá dando. Ele não tá muito bem otimizado, não, tá, galerinha? Então ele tá dando umas lagadas, umas travadas. Mas. Eu acredito que eles devem fazer um update aí para dar uma melhorada nisso aí. Telemetria? Comprovada. Estamos listos. Que tal vai o conjunto de sensores, Mike? Listo, comandante. Haga los honores, doctora Ward. Colóquese cuando esté lista e inicie el escáner. Parece que el exceso de corriente funciona. El conjunto está fijado en el metaedro y funcionando casi a un 200% del rendimiento estándar. Cuando quiera, comandante. Un momento, doctora Ward. Equipo, presten atención. Desde los albores de la humanidad, nuestra especie ha mirado al cielo y se ha preguntado si de verdad estábamos solos. Bueno, hace 6 meses... obtuvimos la respuesta y con ella surgieron nuevas preguntas. ¿Qué es este objeto que tenemos delante? ¿De dónde ha venido? ¿Quién lo ha enviado? ¿Y por qué? Mientras los gobiernos, líderes, pensadores y la población en general hablaban del suceso, nosotros, el equipo SCAR, nos entrenábamos y nos preparábamos. Ahora, el mundo entero depende de nosotros. Somos soñadores y escépticos, exploradores y pioneros. Con corazón y mente, valor y determinación, confianza y camaradería, y con la ciencia, vamos a darle al mundo las respuestas. Y en este momento histórico, cargado de esperanzas y temores, no hay otro equipo con el que prefiera afrontarlo. Doctora Ward, haga los honores. Vamos a ello. Sí, comandante.
¿Tiene miedo? Por supuesto. Creía que los pilotos estaban entrenados para no tenerlo. Estamos entrenados para controlar. El miedo nos mantiene alerta. ¿Cómo lo lleva, doctora? Tranquilo, estoy alerta al 100%. Entonces... este lugar. Beleza. Agora não vamos começar o jogo mesmo. Está passando. Saia. Tana. Quem era? Onde estou? Vai correr. Tá, o que que a gente faz nesse jogo? A gente vai ter combate, como eu disse, vai ter combates, né? Como eu disse, vai ter combates, então a gente vai ter inimigos, e esses inimigos costumam dar respawn também, é, no nosso local de salve, né? Vai ser um local para salvar e um local que tanto para carregar munição e salvar a vida, restaurar a vida. A gente também, deixa eu ver se tá liberado, não, ainda não. A gente vai ter um inventário, vai ter árvore de habilidades. ¿Qué planeta es este? ¿El metaedro nos ha traído aquí? Entonces... va a ser en ese ritmo. ¿Tá? Mas tirando a falta de otimización del juego, es un juego bien da hora, ¿tá, galerinha? Bien da hora mismo. Compensa dar una... Pensa dar uma conferida. O gráfico do jogo. O jogo não é nova geração nem nada, mas é daorinha. O gráfico tá daorinha. Fuge da tempestade misteriosa. O mídio te deixa alerta. Señal de emergencia SCAR detectada. Una señal de emergencia SCAR será de alguien del equipo. Tengo que llegar hasta ella. Beleza. Esse é nosso pilar, tá? O que vai carregar nossas nosso sangue, nosso vigor, nossa munição. E toda vez que a gente vir nesse pilar, que seria basicamente a fogueira, né? Do Souls Like, os inimigos voltam também.
¿Cómo? Estos restos son de la Hermes. Se habrán soltado de la nave al entrar en la atmósfera. Una mochila de operaciones, Scar. Está vacía, pero me será de utilidad. Estilete elétrico. La mochila eléctrica puede atravesar cualquier material. Mejor me la llevo. Agora o inventário está liberado. Temos aqui um inventário. Temos ali fibra, munição. E a gente também vai ter habilidades, tá? Vamos ter habilidades aqui. As passivas aqui. Então vai ter engenharia e xenobiologia. Ok. Cada um custa um custo de pontos, né? De pontos aí. As passivas aqui. Isso aqui vai ser pro vigor, percepção, compreensão. Beleza. Isso consome vigor, tá? Aquela barrinha branquinha ali. Tá? Acabou o vigor. Não adianta, galera. Tem que esperar o vigor. Esse riva também consome vigor. Correr, eu acho que não, correr não consome vigor, mas em compensação demora, não, consome sim vigor sim, mas é bem pouquinho, é bem aceitável. Opa, caderno de bitácora, é uma forma de vida invertebrada. Similar a un arácnido. Se mueve rápido y el torso es pequeño. Al parecer, va en grupos. Ok, pegamos fibra y conocimiento adquirido. Escanear, ganha conocimiento. Ganha conocimiento, ganha experiencia. Pegamos fibra ali. Cuaderno de bitácora. Esta planta não tem cloroplastos, por lo que não pode levar a cabo a fotossíntese. Que raro. Incrementar a corrente. Só um pouco. Que não quero freír a bobina. Vale, genial. Conseguido, Kate. Me acuerdo de esto. Mike y yo estábamos terminando el experimento eléctrico después de comer. El Vera está intacto. Beleza. Agora nós temos nossa amita aí. Olha, tem inimigo aqui, hein? Tá marcando vermelhinho é porque tem inimigo. Que diablos ha sido eso? Cuaderno de bitácora. Las glándulas salivales de la cabeza permiten que la criatura expulse una secreción venenosa. Parece que el tejido muscular es muy vulnerable al fuego. Tá, eu vou dar um respawn aqui. Não, senão o inimigo vai voltar. Vamos pra cá. Deve ser uma espécie de porta, mas não há um mecanismo de cierre evidente. Cuaderno de bitácora. La puerta tiene un sistema interno. Los tres puntos en el borde parecen sensibles. Quizá una corriente eléctrica provoque un... ¿Lisa? ¡Hola!
Da hora, hein? Beleza. Esquivar, né? Tá. Outra coisa que eu reparei aqui. Quando a gente atira no inimigo e ele tiver só uma superfície de água, ele vai dar combos, né? Também isso é uma pegada do... algo do Mass Effect. Opa. Es como si caminara entre entrañas. Cuaderno de bitácoras. He encontrado un extraño cubo alienígena que irradia ondas cerebrales, por lo que tiene la capacidad de enviar información directamente al cerebro. Tá, a gente tem aquí nos registros las especies, ¿no? Criaturas também. Toxicidade, corpo. Beleza. Tá, aqui não dá para esquivar aqui. Opa. Uma aranha gigante ali. Cuaderno de bitácora. Organismo grande con patas articuladas. Los compuestos químicos en el abdomen pueden crear una explosión al calentarse a cierta temperatura. Beleza. Pegamos extrato. Tem um pilar ali. Não quero subir. Subir, minha amiga. É outro de esos pilares. Tá. Então, esse pilar também. Lá vai ser o nosso esses pilares vai ser o salve também, tá, galerinha? Vai ser o salve. Especie de tejido de carne. Tengo que atravesarlo. Cuaderno de bitácora, tejido orgánico resistente, pero parece que las esferas están llenas de éter etílico. Seguro que es inflamable. Tá. Pegamos fibra. Cuaderno de bitácora. Es un recipiente para una criatura autóctona. La cáscara parece altamente inflamable. Contiene un organismo formado casi por completo. Mejor no tocarlo. Este equipamiento es de la Hermes, pero... si estuvimos ahí hace una hora, todo el lugar está cubierto de una especie de residuo orgánico. Al comandante Robinson le encanta este libro. Anotaciones. Cuaderno de bitácora, comandante Richard Robinson. Desde que abandoné la Hermes, he empeorado la membrana. Tengo que quitármela. He recuperado
utilizo algunos componentes eléctricos. Quizá pueda fabricar un dispositivo incendiario con la UIP. ¡Quemar la membrana! ¡Hay que limpiar el cuerpo! ¿Desde que abandonó la Hermes? Pero si estábamos ahí hace nada. Suena diferente, quizá... Sí, puedo imprimir un emisor personalizado con la UIP, conectarlo al módulo térmico y encajarlo todo en el bastidor de la soldadora. Beleza. Esto quizá queme ese tejido de carne. Ah, y me llevo la UIP. Agora nós temos elétrica y temos a de fogo. Beleza, uma passiva. Ah, tá. Essa aqui que é para ser a incendiária. Então são nossas plantas aqui. Muito bem. Aqui vai dar merda, hein? Ó, ó. Parece que ela é carregada, né? Tá, eu tenho que carregar pra depois soltar. Beleza. Pega mais munição. Alguém tá me ajudando, hein? Opa! Filho de osso. Alguma coisa aqui? Uma exploradinha, né? Básica. Beleza. Temos a ponto de habilidade aqui. Constituição. Tá, eu vou usar essa constituição aqui, que aumenta 20% de pontos de vida. Beleza. Tá dando muita munição, hein? Não.
No veo los puntos de corriente en esta puerta. Quizás se encuentren al otro lado. Beleza, protocelador de resistência. É um consumível, né? Tá. Tá, esse aqui já saquei. Os inimigos ficam molhados. Potencializa a nossa arma. Nossa, você tá me acertando de longe, hein? Curar aqui. Legal. Pega munição. Efeitos negativos, né? Esse processador de resistência aqui. Esperto que eles surgem do nada, né? Ok, injeção de cura. Todos los suministros médicos de la misión. Hay cosas potentes, refuerzos, estimuladores, biopotenciadores. Sé que nuestra misión tendrá muchas situaciones desconocidas, pero esto es pasarse. Más vale prevenir que curar, supongo. ¿Qué? Onde que tá? Onde que tá o negócio? Usa? Usa, meu filho. Filha da mãe. Surgiu do nada.
Tá, a gente gasta tipo uns pontozinhos ali, né? Desgramado, aí. Eu preciso de fibra. Não tem fibra suficiente. Tá, então... tudo vai ser a base de fibras. Nossa, mano. Morri de toxicidade. Bom, galera, então eu acho que deu pra gente fragar o jogo. O jogo é bem daorinha. Bem daorinha mesmo. Achei bacana essas armas. Tá. É, o que realmente o jogo precisa é dar uma melhorada na otimização. Melhorando a otimização, o jogo fica mais massa. Fica bem melhor. Mas... mas tirando isso, é jogável, tá? É bem jogável. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Dá a facinha pra nós. Então é isso aí, galera. Contra o Rito Krisenki. Falou, até mais e... sayonara.
taberna de bitácora. He catalogado todos los suministros médicos de la misión. Hay cosas potentes. Refuerzos, estimuladores, biopotenciadores. Sé que nuestra misión tendrá muchas situaciones desconocidas, pero esto es pasarse. Más vale prevenir que curar, supongo. De esta magnitud para redistribuir la corriente. Eso es que ha estado aquí. Debería echar un vistazo para tratar de averiguar sus movimientos. La mochila está cubierta de residuos orgánicos. Organismos carnívoros similares a gusanos que segregan saliva ácida. Podría derretir tanto el traje como mi piel en segundos. Robinson. Al parecer, caminaba en dirección al agua. Perder el equilibrio y se sujetó a esta piedra. Parece que tenía problemas para andar. Se lanzó al agua repleta de gusanos que se unieron a él. Parece que se fusionaron con su cuerpo. ¿Qué te ha pasado, Richard? Su señal está al otro lado. Parece que logró librarse de los gusanos de alguna forma. Yo no aguantaré nada. Debo encontrar la forma de pasar.
los puntos de corriente de la puerta desde este lado. Thank you.